Hola niños, ¿cómo están? Soy la tía Beba y los invito a participar en el tercer desafío de educación física. Bienvenidos. Ella es Bárbara Riveros, triatleta chilena que inició la pasión por el ejercicio físico con tan solo 8 años de edad. Gracias a su entrenamiento sistemático y la pasión por el ejercicio físico, se convirtió en medallista de oro en los Juegos Panamericanos Toronto, Canadá, a pesar de medir solo 1,57 m. En esa competencia pudo demostrar la excelente condición física que posee en las tres disciplinas que disfruta al hacer: correr, nadar y andar en bicicleta. El objetivo de la clase será ejecutar tres ejercicios recreativos para mejorar la condición física y explicar los beneficios que ésta tiene. Veamos a continuación los conceptos claves que te ayudarán a realizar tu desafío. Sobrepeso u obesidad. Peso corporal que es mayor de lo que se considera normal o saludable para cierta estatura. Salud. Estado en que una persona no tiene ninguna lesión ni padece ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones. Beneficios. Mejoras que experimenta una persona gracias a algo que se le hace o se le da. Habilidades motrices. Son movimientos organizados en forma secuencial que evolucionan y se desarrollan en el ser humano desde su nacimiento, mejorando con el aprendizaje. Ejemplo: correr, saltar, lanzar, recepcionar. Observa y escucha con atención el contenido de la clase. ¿Qué es la condición física? La condición física es la capacidad de una persona para realizar las tareas cotidianas de manera adecuada y vigorosa, de poder disfrutar de actividades de ocio y de estar en condiciones de resolver situaciones imprevistas que requieran un esfuerzo complementario, retardando al máximo la aparición del cansancio y previniendo la aparición de lesiones. Por tanto, hay personas que tienen mala condición física y hay personas que tienen buena condición física. Veamos a continuación cuáles son las características que poseen las personas que tienen mala condición física. ¿Podrían padecer sobrepeso? ¿Sentirse exhaustos al subir escaleras? ¿Cansancio permanente durante el día? Dificultad para realizar diferentes ejercicios. Y también tener un ritmo cardíaco alto, inclusive en estado de reposo. Veamos ahora las características de una buena condición física. Posee un peso adecuado según la edad y su estatura. Se alimenta saludablemente. Posee un estado de salud bueno. Y tiene facilidad para ejercitar su cuerpo. Y además tiene óptimas capacidades físicas. Todas las personas que mantienen su cuerpo activo y se alimentan saludablemente obtienen una serie de beneficios. Mantener un peso adecuado. Otorga un estado de salud óptimo. Brinda mejor estado de ánimo. Otorga autonomía en actividades de la vida diaria. Mejora la calidad de sueño. Y lo mejor de todo es que te permite desarrollar las habilidades motrices. A través de los siguientes esquemas, te mostraré las habilidades a desarrollar. La primera habilidad que podrás aprender o reforzar en este desafío es ejecutar. Y esto es, por definición, realizar una acción con cierta habilidad motriz. ¿Y cómo podrías hacerlo? A través de las habilidades locomotrices, que son movimientos que tienen como objetivo llevar al cuerpo de un lugar a otro, como por ejemplo, caminar, correr, saltar. Mientras que las habilidades manipulativas son movimientos que tienen como objetivo manipular un objeto, enviándolo de un lugar a otro o recepcionándolo. Por ejemplo, golpear, lanzar, agarrar, tocar.
La segunda habilidad que podrás aprender es explicar. Y esto, por definición, es dar a conocer lo que alguien piensa, manifestando algún contenido adquirido. ¿Y cómo podrás hacerlo? A través de la temática Beneficios de la Buena Condición Física, usando las palabras claves sobrepeso u obesidad, salud, beneficios y habilidades motrices. Los materiales para nuestro desafío: necesitarás dos globos, ropa cómoda y zapatillas. El desafío de la clase será el siguiente. Primer ejercicio recreativo. Instrucciones. 1. Golpea solo con una mano ambos globos lanzándolos sobre tu cabeza. 2. Si caen al suelo, tómalos y sigue con el ejercicio. 3. Deberás realizarlo durante un minuto. Segundo juego recreativo. Instrucciones. 1. Golpea con tus piernas el globo lanzándolo al aire. 2. El globo no puede caer al suelo. 3. Si por algún motivo llega a tocar el suelo, deberás empezar otra vez. 4. Tu ejercicio recreativo estará logrado cuando hayas completado un minuto sin detenerte. Tercer ejercicio recreativo. Instrucciones. 1. Golpea con una mano el globo lanzándolo al aire sobre tu cabeza. 2. Agáchate flexionando rodillas y toca con ambas manos el piso. 3. Párate rápidamente y continúa golpeándolo. 4. Si el globo se cae, deberás empezar otra vez. 5. Tu ejercicio recreativo estará logrado cuando hayas completado un minuto sin detenerte. Ahora graba un video explicando 4 beneficios de la condición física utilizando los conceptos claves. Ejemplo: otorga salud a mis huesos. Observa la rúbrica de evaluación y enfócate en el nivel A para que tu desafío esté 100% logrado. Deberás enviar 1 o 3 videos mostrando los 3 ejercicios recreativos. Y además, otro video con los 4 beneficios solicitados. Y envíalo a mi correo electrónico institucional. Tu plazo será hasta las 2 de la tarde del día viernes 9 de octubre. Si quieres reforzar el contenido o hacer preguntas, el día jueves 8 de octubre a las 9 de la mañana estaré conectada por Google Meet. ¡Nos vemos!